para abrir el dossier de Milenio 3 lleno de historias, ya nos pone en la tesitura de pensar qué demonios o qué dioses nos han construido, si es que nos han construido, porque desde luego la perfección, aunque a veces por supuesto hay errores, y sobre todo la cantidad de elementos que interactúan en las porciones más pequeñas de las que no somos conscientes, parecen obra de algo o alguien. ¿Por qué esta foto, si ya tiene prácticamente 12 años? Porque fue un momento cumbre, escuchábamos a Bill Clinton. Y junto a Bill Clinton, tras él, luego tomando el atril, un científico, Francis Collins. Me referí a él la semana pasada y en un momento de bastante angustia, porque lamentábamos aquí ese mazazo de la noticia del fallecimiento de una de las chicas en la tragedia del Madrid Arena. Y además, si alguien tiene la grabación, hablábamos un poco de que la fe en algo más podía mitigar, desde luego, cuando el dolor es tan insoportable, tan inconcebible, tan injusto. Yo conté alguna andanza de Francis Collins, pero en esta semana he podido documentarme y creo que vamos a asistir, de una forma quizá inusual, con un retrato, una biografía, a este primer tema, porque es la historia de la búsqueda de un hombre. Y sorprende que ese Francis Collins, que luego tomó la palabra después de Bill Clinton para mostrar el documento, el mapa más importante de la humanidad, tuviese una conversión tan curiosa, tan extraña para muchos, inconcebible para la mayoría. ¿Es posible que ese científico, el director del proyecto Genoma Humano, hubiese sufrido una serie de acontecimientos que nos parecen poco menos que impensables con una mente racional? Bueno, vamos a conocer su historia, y eso va a dar lugar, estoy seguro, esta noche a un debate, aquí y con todos vosotros. ¿Qué opináis? Porque, desde luego, esta especie es prodigiosa y no se parece a las demás. Este organismo vivo de la naturaleza ha logrado secuenciar su propio genoma humano de 3.000 millones de letras de información. Por lo tanto, no debemos ser cualquiera cosa. Eso pensó en aquel momento Francis Collins. Lo que dijo es lo siguiente: es un día feliz para el mundo. Me llena de humildad el darme cuenta de que hemos echado el primer vistazo a nuestro propio libro de instrucciones. Instrucciones que solo Dios conocía. Como es la fe. Se lanzó una encuesta en 1961 entre científicos de todo el mundo. El 40%, oh sorpresa, creían en algún tipo de deidad. Se repitió la escena, la encuesta, la pregunta en 1997. Mismo resultado, 40%. Nos parece mucho para la sensación, sobre todo en nuestros días, de que cualquier cosa que tenga que ver con lo espiritual, lo sagrado o lo que está por encima de lo humano, no sea absolutamente arrumbada o apartada. ¿Cuál es la historia de este hombre? Y tengo que resumir mucho para que luego podamos opinar. Este hombre no tuvo una infancia especialmente religiosa, hizo los estudios universitarios y cuando se graduó o acabó la carrera de químicas, se empezó a dar cuenta de que ese era el camino que él tenía que seguir. Lo imaginamos, ¿verdad? Se da cuenta de la curiosa armonía del mundo de las moléculas, del mundo de los elementos que nos conforman. Y cree, como muchos otros, que no hace falta ningún dios para explicar las cosas, que evidentemente, precisamente, la perfección de esas fórmulas tienen que llegar a explicarlo todo, sin dejar resquicios para ningún tipo de ente sobrenatural. Como, por cierto, tantos han creído y tantas cosas buenas y muchísimas malas se han hecho a lo largo de la historia por parte de todas las religiones. Esa creencia que parece un poco irracional, que desde luego no se suele enseñar en los ámbitos de la pura ciencia, que desde que aparece Darwin parece que tiene claro que no hace falta explicar nuestro misterio evidente con la presencia de un dios, sino por el azar. Ahí está la gran pelea. Llega muy joven nuestro amigo Francis Collins a pensar que las religiones no tienen ninguna verdad. Y se convierte en agnóstico, en un principio. Agnóstico, que significa el que no sabe si existe Dios o no. La gente muchas veces emplea este término con mucha ligereza, pero es el que no sabe. Hay autores como, interesante por cierto, el célebre profesor de Oxford, C.S. Lewis, que habla de este momento, de este lanzarse al agnosticismo, como una especie de ceguera deliberada. Y este término me ha parecido muy interesante y espero que me digáis qué penséis vosotros. La ceguera deliberada que muchos de nosotros en cierto momento de la vida tenemos, dice él, o muchos científicos también, es la conveniencia de ignorar la necesidad de ser responsable ante cualquier autoridad más alta que nosotros, espiritual. Creer, decía nuestro amigo Collins, se dio cuenta en aquel momento, recién graduado como químico, que era un suicidio intelectual. Es más, él dice, y estoy sacando
para ser absolutamente escrupuloso, notas de sus propios trabajos. No quiero inventarme absolutamente nada. Collins decía, y esto nos va a sonar, ¿verdad? Me sentía muy cómodo con mi nuevo conocimiento, desafiando cualquier creencia espiritual de cualquiera que la mencionase en mi presencia. Me sentía definitivamente superior. En 1973, también se doctora en bioquímica, da un paso más. El doctor Collins, que desde luego como mente racional parecía un portento. Es entonces cuando ocurre algo. Analizando el ADN, como buen bioquímico, estamos en épocas muy lejanas. Queda mucho tiempo, quedan prácticamente 25 años para algo que era absolutamente imposible, secuenciar el genoma humano. 3.000 millones de letras. Pero él se da cuenta que el ADN no parece muy casual. Es uno de sus primeros escritos que ya le provoca alguna que otra enemistad. Él dice, es como una columna vertebral, cito textualmente, de azúcar fosfatada y de bases orgánicas, perfectamente organizadas, colocadas en cada una de las rendijas de esas extrañas dobles hélices. Repite él, no me parece fruto del azar. ¿Pero tendrá razón Collins o no? Lo cierto es que, como bioquímico, y atendiendo incluso con compañeros de la medicina varios enfermos, se da cuenta de algo que entra en otro ámbito de las cosas, que se va más allá de las pizarras y las fórmulas. Acude a varios hospitales y observa mucha gente que sufre. Mucha gente que sufre, además, sin tener culpa. Como pasa hoy mismo, esta misma noche, en cualquier hospital español. Hay gente que sufre, hay niños que sufren, que no han hecho nada para que eso ocurra. Y él los examina, y está muchas noches junto a su lecho. Y se da cuenta de que hay una norma universal. Da igual la religión, todas la han adoptado, y en casi todos los seres humanos. Hay una norma que nos rige, una norma que rompemos muchas veces. Si fuese una clave del significado profundo del universo. Y se da cuenta de que todas las teorías de la evolución, de la supervivencia del más fuerte, chocan de frente con algo que él está percibiendo. Personas que, por ejemplo, ven que otros se ahogan en un río y se lanzan directamente, sin conocer de nada. Personas que dan su vida para salvar a otros sin ningún beneficio, por lo tanto, sin ninguna asunción de esa importantísima ley de la evolución para que su estirpe genética sobreviva. Ese altruismo, cuando es verdad, significa un misterio para Collins. Explicar. Este hombre, Francis Collins, en su historia comprimida y reducida, desde luego, en los momentos cumbre, que metido en toda esta dinámica tan diferente, tan extraña y tan digna del ridículo y de la burla por parte de colegas científicos, que él siente en ciertos momentos de su vida, muy puntuales, una sensación de lo que él ha llamado anhelo de lo sagrado. Son momentos muy concretos, no hace falta que sean grandiosos ni que otro lo entienda. Una emoción de una luz distinta. Le ocurre en alguna ocasión, algunas veces, con cierta música en un momento de su vida y contemplando un paisaje. En mitad de unas clases tremendas, él se marcha, no sabe bien cómo ni a dónde, escapa de la urbe y se queda contemplando un paisaje donde hay una cascada helada. Y de pronto él dice, textualmente lo leo, durante unos momentos me sentí elevado de una concepción materialista del mundo hacia una dimensión espiritual indescriptible y distinta. Todo esto que me estaba pasando eran simples combinaciones de neurotransmisores en mi cerebro, simple azar, simples cargas eléctricas que se combinan dentro de mi cabeza, y surgió mi duda, dice Collins. Hay una señal en todos nosotros, una señal colocada en lo profundo del espíritu humano que muy de vez en cuando, quizá una vez en toda la vida, apunta hacia algo mucho más grande que nosotros mismos. A Francis Collins, director del libro más importante de la humanidad, quizá, se le empiezan a resquebrajar sus creencias dogmáticas, firmes y tangibles. Empieza a creer que el lenguaje, las matemáticas y el ADN son tres formas de hablar de eso que está fuera de lo concebible, pero que ha construido la realidad. Se da cuenta de que en el mundo materialista en el que nos hemos metido se ha roto algo respecto al pasado. En el pasado muchas personas, daba igual su creencia, su cultura, tenían ese anhelo de buscar el sentido de la vida, el sentido de lo más alto, el sentido que construía la realidad. Sin embargo, dice Collins, en nuestra vida sobresaturada de hoy, materialista, llena de estímulos, se ha perdido esa conexión, ese preguntarnos a nosotros mismos quiénes somos y por qué en nuestra célula hay 3.000 millones de letras que significan algo que no entendemos.
y dice algo impresionante. Se da cuenta de que no hay mucha diferencia entre su laboratorio de biología o uno de física y una catedral. Tiene la misma sensación y asegura, no están ambos ante esa búsqueda diciendo, hola. Todo iba a estar escrito. Hace 12 años pensábamos que muchas enfermedades iban a curar conociendo el código. Hace 12 años pensábamos que todos los secretos de lo que somos estaban ahí escritos y que solo hacía falta leer muy bien con mucha atención. Y se queda todo el mundo pálido cuando se da cuenta de que no hay tanta diferencia entre nuestro genoma y el de un chimpancé. Incluso a nivel de genes, son muchísimos menos de los que creíamos. Es un golpe a nuestra, a veces, soberbia. Pero claro, si tenemos casi los mismos genes o piezas que un chimpancé, incluso que un ratón o que algunos peces, ¿cómo podemos hablar? ¿Cómo podemos ser conscientes de quiénes somos? ¿Cómo podemos hacer arte? ¿Cómo es posible? ¿Acaso esos genes se comportan o se comportan en cierto momento de una forma diferente? Los científicos, dice en el año 2007 Collins, como no entienden una gran parte de eso que somos nosotros en pequeñas capsulitas, han llamado a lo que no hace nada aparentemente ADN basura. Y dice Collins como una de las últimas sentencias, llamar a algo por parte de los científicos ADN basura es solo muestra de nuestra profundísima ignorancia. Curiosamente, y lo hemos contado aquí, hace muy pocas fechas se sabía, se comprobaba que esa parte como la materia oscura del universo es la que realmente hacía cosas. Pero claro, con los mismos genes que otras criaturas, nosotros hacemos cosas completamente diferentes. Unos se enmudecen, otros se desarrollan, otros codifican elementos. Y de ahí nacen cosas que parecen casi milagrosas y que no nos damos cuenta de lo que son. Como hablar, como hacer ese arte, como pensar, lo que ninguna otra criatura de la naturaleza durante miles, en ocasiones de millones de años o cientos de millones de años de evolución, ni siquiera se han aproximado. ¿Qué pasó? Termina la vida de Collins con su última teoría. Asombrosa. Hace unos 100.000 años, entre 100.000 y 50.000 años, quizá otra nueva visita de esa fuerza creadora de las cosas, nos tocó. Algo mutó, una sola letra, o unas pocas letras de esos 3.000 millones. Y del resto de la naturaleza, nos convertimos en lo que somos. Francis Collins llama a eso intervención divina. Él es científico entre los científicos. Y contamos todo esto porque mientras se cuenta habitualmente todo lo contrario, toda la teoría hacia un lado, esto habitualmente se oscurece, no sale. Y creo que una eminencia de este tipo y su aventura personal tan humana merecía la pena que fuese radiada. ¿Qué opináis? Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser. Bueno, un poco de filosofía o de experiencia personal, que implica muchas cosas, en el fondo el gran misterio. Pero tenemos que escuchar a Collins, ¿no? Directamente a él, gracias a la gestión de nuestro querido amigo Diego Marañón. Escuchemos un fragmento de este hombre tan importante en la historia de la ciencia y que trascenderá nuestro tiempo. Pero si se cuenta eso, ¿por qué no se cuenta la historia que hay detrás del ser humano? Escuchamos. Tuve en cuenta varios indicadores de Dios que nos rodean en el universo, como su origen o la perfecta puesta a punto del modo en que todas las constantes físicas que determinan el comportamiento de la materia y la energía parecen haberse puesto en marcha de un modo tan concreto y preciso como para hacer posible la vida. Hubo otras muchas cosas, como mis queridas matemáticas, la razón de que funcionen a la hora de describir el universo. Algo en todo ello te hace creer que el creador tuvo que haber sido un matemático. Todas estas cosas eran estimulantes y me llevaron al punto de ver que era plausible creer en una especie de creador, algo como un concepto distante de Dios. Aunque, por último, Collins sabe que en este tiempo no es bueno hablar de esto.
Me he hecho más visible en términos de hablar sobre ciencia y fe que otros científicos con los que he estado, a pesar de que un 40% de nosotros somos creyentes en algún Dios, y eso está bien documentado por varias encuestas. Sin embargo, no es algo necesariamente fácil para un científico hablar de este asunto. Hay algo de tabú en círculos académicos a la hora de abordar asuntos de fe. Este tema dejaría vacía una sala de conferencias más rápido que cualquier otro que conozca. La gente se siente incómoda. Hay un sentir general de que esto no tiene nada que ver con la ciencia y de que estos temas se deberían dejar para el ámbito del hogar o para la iglesia y no mezclarlos. Entiendo las razones para esa incomodidad por parte de algunos que no quieren que se mezcle la ciencia con una perspectiva espiritual. Si buscas responder una pregunta científica, deberías usar la ciencia para ello. Al mismo tiempo, creo que es una pena que esta visión haya llevado a mucha gente a creer que la ciencia y la fe son de hecho totalmente incompatibles y que no hay modo de unirlas. 2:07. Nuestro primer bloque, la historia de un hombre que va a lo profundo de las creencias, un científico de primer nivel mundial. ¿Y qué opina nuestro público, Carmen? Pues mira, por ejemplo, Guillermo Aranguena nos dice: la ADN basura está desconectado a propósito, es lo que no nos permite elevar nuestra conciencia a otra dimensión. Ojo, qué interesante, yo no sé si es la verdad o no, pero desde luego hay titulares de los oyentes que me parecen magníficos. Podría ser así. Pablo Lara nos comenta que Martín Gardner pasó de la creencia a la ciencia en la juventud y fue uno de los más importantes divulgadores científicos norteamericanos. Paula Plaza: el ser humano es el único animal que tiene casi plena conciencia de cuando hace algo malo y mira lo que hacemos. María Hernando: Dios es un concepto que escapa a nuestra comprensión, pero los humanos misteriosamente necesitamos creer en él. Silvia nos dice que cada vez somos más los que pensamos que Dios fue solo creado para que la gente temiera su castigo. Pablo dice que la ciencia sin religión es coja, la religión sin la ciencia es ciega. Es una cita de Albert Einstein. MJ Junior: si alguien cree en algo, ese algo existirá para él. Aquel que no crea en nada, nada existirá para él. Bueno, yo me estoy quedando muy sorprendido porque cada sentencia de nuestros amigos y amigas de Milenio 3, estamos aquí varios anotando. O sea, que os tomamos muy en consideración y os lo agradecemos. Sobre esto, porque me he dejado muchas cosas en el tintero, pero hablando de lo sobrenatural interviniendo en la vida, hay una frase de Collins que yo le comentaba a Javier Sierra que me parece muy interesante. Dice: pasan, según él, claro, milagros, hechos sobrenaturales, pero si tu mente se ha modelado de tal forma que excluyes la posibilidad racional de que eso ocurra de verdad, tú nunca vas a ver el milagro ni vas a ver lo sobrenatural. Eso de "yo tengo que ver para creer" es como si fuera un poco al revés, ¿no? Si no crees, no vas a ver casi nada. Es muy difícil que ante estos hechos escurridizos, como los que contamos aquí tantas veces, si tú ves una figura que sale en la carretera y realmente es un fenómeno extraño, y tu mente está ya suficientemente solidificada en el racionalismo, tú no vas a poder ver. Echarás mano de cualquier argumento. Creerás tú mismo que no has visto lo que a lo mejor has visto. Es decir, la filosofía personal de cada mente influye en el fenómeno que se presenta. Juan José Marín dice: ¿qué porcentaje de científicos hay a cada lado? Fran Ojeda: pues según Collins, 60-40. Me parece muy alto el 40, ¿no? Pero bueno. Fran Ojeda: curiosamente, antiguamente se reían de los científicos cuando se alejaban de la creencia en Dios. Ahora se ríen de los científicos que se acercan a Dios. La sociedad siempre ha juzgado a quien va a contracorriente. Mario Leonardo: ¿qué pasa este año con los científicos? ¿Ya están dando su brazo a torcer con lo inexplicable y lo paranormal? Anselmo Ciur: el fallo es que hemos utilizado a Dios para explicar las cosas que para nosotros no tenían explicación. Cuando la ciencia avanza y lo explicaba, deseábamos a Dios, pero Dios no es la muleta donde apoyar nuestro incompleto conocimiento. Muy interesante, absolutamente. El propio Collins asegura que, claro, Dios ha servido muchas veces para rellenar huecos, huecos incomprensibles que científicamente se pueden explicar. Evidentemente, la ley de Darwin algo tiene que decir, y la propia genética algo tiene que decir. Sin embargo, las últimas fronteras, y las hemos contado aquí, las cosas que no entendemos bien, están tan lejanas como al principio. Lo que nos hace distintos, sobre todo, y el inicio de las cosas, incluso el inicio de la vida en la Tierra, o sea, no sabemos cómo se inicia todo, todo es el universo, no sabemos bien qué es el universo, no sabemos cuándo se inicia la vida en nuestro planeta, piensan que es azar, pero no se ha vuelto a dar esa condición. Tampoco sabemos muy bien el gran salto que da nuestra mente. O sea que son cuestiones que interesan, pero de las que se habla poco. ¿Qué opináis de esta biografía
contada así a vuela pluma de... Claro, es que no son cualquiera, ¿eh? Bueno, muchas de las afirmaciones que hoy nos has contado de Francis Collins las firmaría sin... Vamos, sin ningún titubeo, un personaje fundamental de la historia de la ciencia como Isaac Newton. Newton era también un creyente, además de un enorme científico. Él dedicó una parte de su vida a la búsqueda de Dios en la Biblia. Él incluso era, en fin, en ese sentido, muchísimo más ortodoxo que lo que pueda estar detrás de las creencias de Francis Collins. Y llegó a decir cosas como que los números formaban parte del plan de Dios, que es algo que Collins dice aquí, ¿no? Y llegó a decir incluso también que cuando él había estudiado el sistema solar, la distribución de los planetas, en fin, la armonía de las esferas, como entonces lo llamaban, a él no le cabía ninguna duda de que detrás había una enorme inteligencia, un ser supremo y súper inteligente que había ordenado de forma deliberada todo aquello. Pero no es solamente Newton, es que ha habido otros grandes personajes de la ciencia que también han dado ese salto en un momento dado, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí nada más y nada menos que al padre de la bacteriología contemporánea, Louis Pasteur, este hombre que se educó en un ambiente francés, católico, pero al que la fe, en fin, digamos que le resbaló un poco y le pasó desapercibida durante una buena parte de su existencia, cuando él descubre las primeras bacterias, las levaduras, cuando desarrolla, fíjate Iker, la teoría infecciosa del origen de las enfermedades. Hasta Pasteur, el hecho de que una enfermedad fuera contagiosa era poco más o menos que algo mágico, algo que no éramos capaces de entender. Es decir, su salto, o el salto que supuso para la ciencia médica, es casi el equivalente al que va a suponer el ADN, ¿no? Las investigaciones en genética. Y este hombre, en el discurso de aceptación de ingreso en la Academia de Ciencias de París, centró buena parte de su argumentación en torno a la búsqueda del alma. Él se había dado cuenta de que detrás de los procesos biológicos, microbiológicos del ser humano, había un diseño, había un orden, había algo que excedía a lo que podría entenderse como un plan meramente natural. Que aquello había sido pensado, que había, o sea, una supermente detrás. Nada que ver con el azar, ¿no? Y luego la sensación de que también, con el mismo fervor, se encuadran las personas y las creencias en una fe también muy dogmática en ocasiones, que no quiere saber nada del adelanto científico, que tampoco se entiende, una fe que se enroca en sus propias normas. No tienes fe si no compartes la fe exactamente como lo han dicho que tiene que ser. Bueno, hay una clave ahí, Iker. Francis Collins comentaba en esto que nos decías que cuando él estaba en la otra parte, en el lado de los descreídos, él se sentía superior al resto, que había un punto de orgullo, ¿no? Como de superioridad intelectual sobre el contrincante, sobre ese pobre diablo que cree en Dios, ¿no? Pues fíjate, Pasteur decía que la verdadera enemiga de la fe es la soberbia, no la ciencia, ¿no? Una buena frase. Sí, es una muy buena frase. Pero también hay que decirlo, dogma y fanatismo desde el lado de la creencia, ¿eh? Y por eso ha habido tanto problema a lo largo de la historia. Creer en la ciencia solo como norma para explicar el mundo. Yo he escuchado a algunos, y buenos compañeros, ¿eh? Yo solo creo en la ciencia. Bueno, es tu forma de ver el mundo. Pero haberlo hecho en honor a otro dios, sea el dios que sea, y que esa sola sea la verdad. Sin embargo, el misterio, Santi, fíjate, la humildad del misterio de las cosas, y es lo que yo creo en este momento, te pone en una situación de no poder creer nada dogmáticamente. Es que yo creo que el desencuentro de la ciencia con la idea de Dios viene más bien de una confusión entre el continente y el contenido. Para muchos científicos, la idea de Dios es el equivalente a la religión, cuando muchas veces la religión, y esto a lo mejor le sienta mal a alguien, pero así lo siento, ha sido el peor enemigo de Dios. Cuando la idea de Dios, la idea espiritual, pasa de ser algo íntimo a ser algo organizado, a ser algo donde el dogma, el rito además, cuyo contenido profundo se ha olvidado hace mucho tiempo, el rito hecho mecánicamente, pasa a ser lo importante, cuando las normas morales son prácticamente aleatorias en muchos aspectos, dependiendo del uso y costumbre social más que de una moral natural, pues lógicamente la ciencia se pone enfrente, pero por reacción, la ciencia acaba convirtiéndose en otra religión con su dogma, con su rito y con absolutamente los mismos lastres que la religión teísta. Y compartes
enteramente el credo o no lo compartes. Uh-huh. Hay una pregunta que queda ahí que es muy interesante y que este hombre también intenta abordar, que es por qué Dios, si existe, permite tanto sufrimiento, ¿no? Que es la que no se acaba de entender muy bien. Y él cuenta, es una página estremecedora, él cuenta, es como una historia que me contaron de una chica que está estudiando, que está preparándose para ser licenciada en químicas, que está en su apartamento, entra un intruso por la ventana con un cuchillo, la amenaza, la viola varias veces, le destruye anímicamente y nunca se le captura. Y dice, esa hija, esa persona era mi hija, la hija de Francis Collins. Y dice, aún intento aprender qué clase de mensaje. Dice, nunca he implorado más a Dios por qué no detuvo ese momento. Y te habla, claro, de la situación del libre albedrío de los seres humanos. Y luego también comenta que su hija se dedicó a hacer terapia y a calmar, es muy curioso, a decenas de mujeres que han vivido la misma experiencia. Pero debe ser la parte que menos entendemos, ¿no? Ese sufrimiento que no se comprende y que todos achacamos. Si hay un Dios, ¿por qué no nos ayuda en este momento, no concreto? Y dice Collins concretamente que aunque no los entendamos, parece que hay una serie de planes que es o que no los comprendemos, pero que podemos intuir que existen. Luego es muy importante también el asunto de esos momentos de tremendo esplendor, donde un científico con esa carga impresionante de racionalismo, él mismo se pregunta, ¿qué pasa aquí para que note yo algo que está fuera de todo eso? El alma humana nota algo que brilla fuera de todo eso. Y que puede que muchas personas nunca lo vean, ¿no? O nunca estén, o nunca quieran estar en esa posición porque es incómoda también. Y lo ha notado siempre. Cuando estábamos, pues acabábamos de salir de las cavernas, pues nuestros dioses eran cabezas de ciervo cubiertas de pieles. Luego en la época clásica eran superhéroes con túnica, básicamente. Y luego fuimos a formas más evolucionadas. Pero yo creo que lo que algunos científicos modernos están intuyendo es precisamente lo que decías hace un rato. Ese dios del primer segundo, ese dios que era potencialidad, que era todo lo que iba a ser, todo lo que es, todo lo que será, y todo lo que ni va a ser, ni fue, ni será, era la potencialidad máxima, el infinito elevado a la enésima potencia. Y en ese concepto tan sumamente abstracto sí que cabe un Dios. Cabe un Dios como tiene que ser un Dios, incomprensible para nuestra mente. Pero realmente yo creo que esa pulsión a acercarnos a eso que nunca vamos a poder asir porque no tenemos capacidad mental para asir, es yo creo que como las polillas que se acercan a las bombillas, es algo que nos que es una pulsión natural en nosotros. Pero a mí me interesa que esta noche lancemos esta cuestión, ¿por qué no? Ya que detectamos que realmente no es popular, no es... Y ahora me expliquéis, Javier, Carmen, lo que os inspira todo esto, ¿no? Libremente. Pero fijaos, yo... Y entramos ya en el siguiente tema rápidamente, pero creo que era importante, porque además lo prometí la semana pasada, enterarme de si era verdad que el director del proyecto Genoma Humano había tenido estas visiones casi casi de epifanía, ¿no? O visiones de la conciencia cósmica, ¿no? Ese instante en que uno entiende casi todo, o cree intuir que aunque los demás no le crean, hay algo que está más allá. Bueno, pues yo lo he dicho muchas veces, y sé que además soy muy pesado y que no voy a convencer a muchos en el sentido, ni es mi propósito. Mi enganche brutal con las cavernas y demás es porque detecto algo de eso que dice Santiago Camacho. Sin saber mucho de arte rupestre, no detecto ahí mucha arqueología, mucha medición, mucha ciencia. Yo lo que vi es otra cosa. Y entonces fue como aproximarme a ese momento en que Dios, la naturaleza y el hombre parecían muy unidos. Es muy curioso, cuando uno viaja a Göbekli Tepe, se da cuenta de que los dioses ya son una cosa tenebrosa. Son monolitos de piedra con mucho poder, que dan miedo. Los hombres ya trabajan en el campo. Eso ha venido hasta ahora, ¿eh? Los hombres ya son esclavos del campo y las estaciones. Hay unas normas, gente que tiene más y que tiene menos. El neolítico es una ruptura brutal, es una organización de las primeras urbes, es nuestro modelo de sociedad. Eso lo decía mucho el gran maestro Félix Rodríguez de la Fuente. Algo pasa, decía él, entre ese hombre libre, entre comillas, y en un mundo seguro no muy amable, pero un mundo que si uno va a las pinturas, se da cuenta de que tiene una belleza, una armonía, como no se ha vuelto a conseguir. Entonces, ¿qué ha pasado? Algo ha ocurrido. Las leyes de los hombres y las leyes de los dioses. Los dioses se han convertido en una cosa a temer, una cosa a rezar con un código. En las cavernas no parece que eso fuese así. Todo fluía. Los animales parecían espíritus. Incluso esos antropomorfos que tanto me llaman la atención. Parecen niños. Parece que hay un culto a la vida. Las primeras deidades son mujeres embarazadas. No otra cosa. ¿Qué pasa en ese mundo que se esfuma?
Hay un paralelismo evidente entre el viaje que tú nos estás planteando esta noche a las cavernas y la búsqueda de los orígenes de nuestra especie en el ADN. Y es muy curioso, y esto sí que quisiera subrayarlo, que en la investigación de la genética, por alguna razón, los científicos que se han involucrado más a fondo en su trabajo, en su análisis, en su comprensión global, son los que han sufrido, mayores mutaciones de conciencia. Esto es significativísimo. Francis Crick, el descubridor del ADN, que debía salir necesariamente esta noche en esta mesa, es un personaje que termina haciéndose grandes preguntas sobre el diseño inteligente. Él llega incluso a sugerir cierta artificialidad. Y ahí todos los que le han adorado como premio Nobel, exacto, empieza a tener enemigos. Oye, descubrir casi nada, la doble hélice, descubrirlo, una pequeña cosita, ¿no? Un poco importante, pero no te vamos a permitir que te pases. Pues Francis Crick sufre esa persecución, efectivamente, y ese desprecio por una parte de la comunidad científica. Bien es cierto que no toda, es decir, probablemente, y eso, en fin, es un juicio evidentemente muy subjetivo, pero probablemente si Francis Crick hubiera sido español, lo hubiera pasado muchísimo peor, es decir, hubiéramos sido mucho más dogmáticos en el ataque, ¿no? por la manera de ser de la ciencia en este país, ¿no? Pero Francis Crick supera eso, llega a plantear en algunos de sus libros, cuestiones importantes sobre el origen, el diseño del ADN, e incluso llega a plantearse el alma. Y ahora nos encontramos con Francis Collins, que sería un poco como... Francis C. también, ¿eh? Sí, sí, sí. Como el que ha conseguido llegar al fondo del camino que inició Francis Crick, llegando a analizar toda la secuencia del ADN humano, y se vuelve a plantear las mismas preguntas. El que empezó el camino y el que acabó el camino. Exacto. Los dos, en los dos extremos de esta aventura, se han planteado la existencia de Dios. Esa es buena, ¿eh? ¿Qué opináis? ¿Qué os sugiere? Es una historia tremenda, profundísima en su carga. Yo no sé también si las personas no están dispuestas. Es otra cosa que yo he ido aprendiendo. Uno no está dispuesto a creer, a dejar de creer lo que cree. Y si cree, dice, no he perdido el tiempo y creo. ¿Qué ha parecido? Pues a mí, por ejemplo, hablaba Santi de ese concepto, ¿no?, que nos resulta inabarcable a nivel de creencia, que es el concepto de Dios, ¿no? Y es algo que no podemos entender, que se nos escapa. Pero es que a nivel científico existen otros conceptos también inabarcables y se aceptan, sin embargo, sin más. Por ejemplo, el concepto de infinito, ¿no? Es algo que tampoco nos cabe en la cabeza y, sin embargo, pues ahí está, en los libros científicos de primer nivel, se habla de ello, ¿no?, como algo pues que está ahí. Pero bueno, a nivel o materia oscura. O el momento en el que no existía ni el tiempo ni el espacio. ¿Quién puede concebir eso? Claro, ahí está donde voy. Francis Collins lo que hace es algo que es lo puramente científico, lo que debería ser al menos la postura científica, que es plantearse lo implanteable, ¿no? Porque si al fin y al cabo los científicos se hubieran quedado anclados en esas teorías de hace siglos, pues seguiríamos ahí. Si no se plantearan absolutamente ningún camino nuevo, ninguna nueva vía de investigación, al fin y al cabo pues seguiríamos anclados en lo mismo, ¿no?, y investigando siempre lo mismo. Pero es lo más fácil. Hay que ser una gran figura científica para atreverse a decir yo he cambiado mi forma de ver las cosas. Es que a otro lo aniquilan. Exactamente, y me imagino que lo intentarán, aunque claro, ante figuras científicas de esta talla es muy difícil aniquilar a alguien que ya ha hecho todo a nivel de ciencia y no le pueden rectificar ninguno de sus hallazgos, ninguno de sus hallazgos científicos sobre todo. Entonces, lo que pueden decir, como dicen mucho, no, claro, es que tanta ciencia se ha vuelto loco. Al final es lo argumento, que dicen. El argumento, mira, es, eso lleva a la locura. Ha estado con tantos números, con tanta ciencia, con tanta fórmula, que se ha vuelto loco. Es que cuidado con esto, porque es la misma dinámica, y hemos extendido un poco el debate, bueno, porque sabíamos que esto era... la misma dinámica que ocurre cuando alguien, por ejemplo, en un ámbito militar, o en un ámbito de la Guardia Civil, o en un ámbito de las Fuerzas de Seguridad del Estado, asegura que ha visto algo sobrenatural. De inmediato le van a acusar de que te abrimos un expediente, que estás loco. Y con los científicos o filósofos que ha pasado esto, hay varios, lo mismo, es muy mayor, si no es muy mayor, ha enloquecido, pero siempre hay que buscar cierta explicación, ¿no? Cierta forma de que eso no cuaje. Bueno, hemos contado la historia de Francis Collins, era nuestra idea y nuestra promesa, y yo creo que hay cosas absolutamente maravillosas, dignas de reflexión. Nosotros lo lanzamos ahí, sin más ni más, creyendo que es interesante. Y vosotros podéis considerarlo así o no, pero
Bueno, es la misión también de este programa, de vez en cuando meterse en profundidades. Vamos a ir ahora rápidamente, si os parece, compañeros, con algo que tiene Santiago Camacho. Le pido que lo haga casi como él sabe en titulares, para luego también poder hablar de animales. Tenemos mucho contenido, pero es que esto, a otro nivel, sí, muestra la fuerza de ese ser humano que está llegando a cosas, y esto es glorioso, ¿eh? Claro, no sé si interviene Dios aquí o no, pero desde luego el ser humano está llegando a cosas gloriosas en lo tecnológico, pero que también sobrecogen, porque por desgracia esa ley moral, ¿no? Sabemos lo bueno y lo malo, y muchas veces hacemos más lo malo que lo bueno. Es una paradoja y una contradicción brutal de esta especie. Santi nos lo cuenta, 7 técnicas. Pues fíjate que antes de nada voy a poner un único corte de una película. Una película que en su momento pues fue una joya de la ciencia ficción, pero que puede estar más cerca de lo que parece. La computadora que controlaba las máquinas, Skynet, envió a 2 Terminators a través del tiempo. Su misión, destruir al líder de la resistencia humana, John Connor, mi hijo. El primer Terminator fue programado para destruirme. Pues todos conocemos la historia, o casi todos los que hemos visto la película. Skynet, una red de computadoras prácticamente omnisciente, lo sabía todo, lo veía todo, lo escuchaba todo, se rebela contra la humanidad y, manejando un ejército de robots asesinos, intenta aniquilar a sus creadores. Pues eso puede estar más cerca de lo que creemos. Pensemos que ya no vivimos en el mundo seguro, absolutamente ajeno a estas cosas que pensamos que vivíamos hace 10 años, por ejemplo. Vivimos en un mundo en el que a día de hoy 3.000 seres humanos ya han sido asesinados por robots. Esto es ridículo. Sí, lo sé, las 3 leyes, su círculo de protección perfecto. Un robot no puede dañar a un ser humano. Primera ley de la robótica. Lo sé, he visto sus anuncios. Pero la 2ª ley no establece que un robot debe obedecer cualquier orden de un ser humano. ¿Y si se le ordenó que matara? Imposible, entraría en conflicto con la 1ª ley. Ya, pero la 3ª ley establece que un robot puede defenderse. Sí, pero solo si es acción no entra. Isaac Asimov creó las 3 leyes de la robótica. 3 absolutos principios que estarían metidos en las mentes de todos los robots. ¿Para qué? Para impedir que pudieran hacer eso que decían en Terminator, rebelarse contra nosotros, que pudieran matarnos, que pudieran hacernos daño de alguna forma. El problema es que ahora mismo hay muchos robots, ahora mismo en el mundo, que no tienen esas 3 leyes ni las van a tener nunca. Son los drones, son los robots militares que a día de hoy pues están adquiriendo la capacidad de autonomía, están adquiriendo la capacidad de decidir por sí mismos quién vive y quién muere, sin que un operador humano sea el que maneje el joystick del avión robótico, del helicóptero equipado con un fusil de francotirador, de las 1000 variedades de estas máquinas que ya existen en el campo de batalla. ¿Y por qué? Pues por una cosa muy sencilla. Hay una guerra tecnológica y muchos de estos drones que están en Afganistán, que están en zonas de conflicto, los enemigos de los Estados Unidos están aprendiendo a qué, a hackearlos. Están aprendiendo a interferir en a enloquecerlos. Claro, o incluso a llegar a controlarlos. Es decir, la encriptación de las transmisiones de los que controlan los robots están siendo interceptadas, y o bien los inutilizan o en algunos casos pueden llegar a tomar el control del dron. Con lo cual, la solución es clara: hacer al dron autónomo. Ya hay varios proyectos. Uno de ellos es el proyecto Switchblade, que es un dron que puede ser transportado en una mochila por un soldado. Es un pequeño avión con 10 minutos de autonomía de vuelo, que puede ser lanzado desde un tubito, que es casi como lanzar un cohete de feria. O sea, no estoy en absoluto minimizando la cosa, y que es un dron kamikaze, es decir, localiza al enemigo que está atacando a su dueño y se estrella contra él, provocando una explosión. También está el UCLAS, que en este caso es del tamaño de un avión de caza ya convencional y que lo están experimentando la Marina de Estados Unidos, y que de momento solamente es autónomo para aterrizar, despegar de portaaviones, que es probablemente la maniobra más difícil que pueda hacer cualquier piloto, y volar, pero tiene que pedir permiso antes de abatir a un objetivo. Esa es la primera de esas técnicas. Pero claro, muchas veces dicen que la información es poder. ¿De dónde sacarán la información estos robots?
Oiga, no le pido que vote a favor. Sé que no puede, pero deje a su grupo. Que ellos voten lo que quieran. Ley de seguridad y privacidad en las telecomunicaciones. Invasión de la privacidad, más bien. ¿Has leído el post? Esta ley no es el primer paso para vigilar a la sociedad. Es vigilar a la sociedad. Es la histeria liberal. Escucha, no voy a sentarme en el Congreso y a... Fíjate, una figura, hemos hablado de Dios, a Dios muchas veces se lo ha representado como un ojo en el cielo. ¿Y si hubiese un ojo en el cielo vigilándonos a todos? Es lo que está planteando el proyecto Argus. El proyecto Argus es una cámara de, ni más ni menos, para hacernos una idea, el equivalente a 90 cámaras de fotografía normales de 10 o 12 megapíxeles en una sola cámara. Eso puede, con su solo objetivo, monitorizar entera la superficie de una ciudad. Pero además sus operadores podrán no solamente ver lo que está sucediendo en tiempo real en toda la ciudad, como si la tuviesen delante, como si estuviesen en una atalaya a 15.000 metros, porque estará montada en un dron también, en un helicóptero que tiene 20 horas de autonomía, absolutamente invisible. El Gran Hermano hecho realidad. Pero es que espérate, pueden elegir hasta 64 objetivos pequeñitos para irlos siguiendo por toda esa área al mismo tiempo, sin ningún tipo de problema, aparte de tener la visión general. Es decir, es probablemente... O sea, nos cogen a cada uno de los que estamos aquí y nos seguirían a nuestra casa, a Noel a su casa, Fermín a la suya, Javier a la suya, con todo lo que hacemos en calidad nítida, perfecta en una sola pantalla. Claro, da tantísima información que hay un problema, que es que no saben los expertos del ejército estadounidense cómo analizar todo eso. Y han pedido consejo a productores y equipos de realities televisivos. Es decir, gente que está dedicada a vigilar a otros en las cámaras. Concretamente, el famoso Jersey Shore han estado asesorando al ejército estadounidense para explicándoles cómo hacen el programa y cómo vigilan, cómo si pasa algo en la casa a las 3 de la mañana, hay alguien dispuesto a verlo, hay alguien que lo está grabando y hay alguien que pues puede hacer una cuenta claro, de ello. Claro, como aquí sí. Cuenten con los de Gandía Shore para explicar al ejército he dicho lo que yo, tiene que hacer. El Gran Hermano global, y fíjate el totalmente. Detalle, ¿no? Pues sí, esa es una de las vías que tiene esta vigilancia global. Pero hay otra que es la que a mí personalmente me ha dejado sorprendido. Claro, todo esto, hemos hablado de que estamos generando una cantidad de información tremenda, pero es que nosotros, tú, yo, cualquiera de nuestros oyentes, dejamos un rastro digital que ni nos imaginamos. No solamente nuestras transacciones de tarjeta de crédito, sino nuestras tarjetas de abono de transporte, nuestros teléfonos móviles que van dando nuestra posición minuto a minuto. Has puesto un corte de Enemigo Público, que es una gran película sobre esto, y es que se está cumpliendo, no, se está superando lo que se decía en esa película, donde Will Smith, si no recuerdo mal, era constantemente perseguido por los sistemas informáticos, ¿no? Pues bien, para que te hagas una idea, el Instituto Brookings, que es un think tank americano, ha hecho un estudio que dice que para 2015, dentro de nada, seguir a una persona durante un año costará 2 céntimos. 2 céntimos de euro. Ese será el coste de esa operación. Con lo cual, es perfectamente viable para cualquier estado seguir a todos sus ciudadanos durante un año a ese precio. Pues bien, eso es lo que pretenden hacer las agencias de seguridad nacional en el gran centro de datos que está construyendo en Utah. Se está gastando 2.000 millones de dólares. Tendrá capacidad para romper cualquier código criptográfico actual. El disco duro más potente del mundo se está instalando en Utah ahora mismo. Espérate, para que te hagas una idea. La capacidad de almacenamiento, porque no solamente va a estar monitorizando todo, de prácticamente todo el mundo, sino que lo va a estar guardando para volver a consultarlo cuando sea necesario. La capacidad de almacenamiento se va a medir en yotabytes, que yo ni había escuchado la palabra. Yotabyte. Un yotabyte es 10 elevado a 24, un 10 con 24 ceros de bytes. Para hacernos una idea, es 100.000 veces más que el tráfico anual de Internet. O para hacernos una idea, son 500 quintillones de páginas de texto. Esa será la capacidad, y no de uno, o sea, probablemente otro, tenga más de un yotabyte. Como Dios, o términos incomprensibles también, ¿no? O sea, es decir, quintillones. Quintillones, es decir, no un billón, ni un trillón, ni un cuatrillón, no, quintillones, y no uno, 500 de páginas de texto que puede almacenar eso. Prácticamente todo el planeta va a ser un objetivo potencial de este centro de datos, donde va a estar
prácticamente todo lo que se haga, todo lo que se diga, todo lo que se vea, porque no solamente va a monitorizar correos electrónicos o páginas web o este tipo de cosas, va a grabar llamadas telefónicas, va a grabar todo lo que esté en las cámaras de vigilancia de prácticamente todo el planeta que estén conectadas en red. Es decir, va a poder seguir a una persona en lo que hace, en lo que dice, en lo que compra, en lo que lee, en lo que ve en internet, en sus gustos, en sus amigos, en sus enemigos, prácticamente al toque de un botón. Cuando uno va a Berlín a ver el Museo de la Stasi y ve que esos gruesos expedientes de que tenían prácticamente de todos los ciudadanos, eso se va a quedar en nada. Es decir, no es tanto tener un grueso expediente con información relevante que tener absolutamente toda la información, la relevante y la no relevante. ¿Cuánto se ha gastado en la compra? Nuestra vida en un pendrive. Esa es la clave de este asunto. Es decir, hace mucho tiempo, cuando la CIA tuvo su primer ordenador, claro, ocupaba una habitación como este estudio, que es de grandes dimensiones, y tenía poco menos de un gigabyte, y había costado millones y millones de dólares. Ahora mismo hay pendrives que tienen un terabyte de capacidad, a un precio prácticamente irrisorio. Eso es a lo que se refería el Instituto Brookings. Tener a la gente controlada ha bajado de precio muchísimo, y en eso es en lo que se van a basar. Siguiente tecnología que también me ha llamado mucho la atención. Claro, todo esto es para vigilar, pero ¿y para matar? Micromisiles. Es decir, claro, nos imaginábamos un misil, pues es una cosa enorme, un Tomahawk es una cosa también de un tamaño importante, pero ¿y un misil que apenas pese 2 kilos y puedas metértelo en el bolsillo prácticamente y tenga esa misma capacidad, un alcance enorme y poder acertar en un blanco específico del tamaño de una moneda? Pues esas cosas también se están desarrollando. El que sea curioso, que mire el proyecto Battle Hawk, Halcón de Combate, un misil muy chiquitito. Tecnología de seguimiento. ¿Sabías que, por ejemplo, para seguir a miembros de Al-Qaeda en la búsqueda de Bin Laden se utilizaron etiquetas seguidoras que emitían radiofrecuencia que eran del tamaño y el grosor de un papel de fumar? Es decir, que iban metidas en forros de ropa, que iban metidos en paquetes de tabaco, que iban escondidas prácticamente en cualquier sitio y que podía seguirse a la gente con eso. Pues bien, para que te hagas una idea, ahora mismo una empresa que se llama Blackbeard Technologies está vendiendo al ejército estadounidense seguidores que tienen una pulgada de tamaño y que pueden seguirte por todo el mundo porque se van conectando a las redes a las que tiene acceso. Si hay un wifi, se conecta y te transmite tu posición y todo lo que tienes alrededor. Si hay redes de telefonía móvil, hace lo mismo. Si tiene que aprovechar un teléfono Bluetooth de una persona que pasa al lado, también lo hace. Parasitismo informático para ir siguiendo tu rastro donde vayas. Así que nos pueden cazar como quieran, pero nos pueden cazar como quieran en segundos. Hay misiles pequeños, pero también hay misiles muy grandes, pero con una velocidad de Mach 20. Es decir, que en el momento en el que estalle una guerra, son capaces de plantarse en esa misma hora en un objetivo del enemigo desde los Estados Unidos. Una hora para cruzar el planeta. Y por último, Santi, aunque sea brevemente, porque vamos con animales, ¿qué es la Gran Oreja? La Gran Oreja es el proyecto Blue Devil, un inmenso globo aerostático que puede ser colocado sobre una ciudad y que puede ir siguiendo a objetivos particulares, a ciudadanos, escuchar lo que hablan, escuchar sus conversaciones telefónicas e irlos trazando precisamente con esas cámaras del proyecto Argus, ir trazando su posición, solo que ya no es solo el ojo que todo lo ve, sino también la oreja que todo lo escucha. Perfecta crónica, Santiago Camacho. Todas las películas de espionaje se han quedado atrás en el 2012. Alucinante. Bueno, lo que viene ahora también lo es. Animales que hablan, lo recordáis, ¿no? Noticia de última hora, nos lo cuenta Carlos Cala. ¿Recuerdan a Nock, la ballena que hace unas semanas les presentábamos en este programa y que parecía que podía articular palabras como los humanos? Pues bien, a raíz de la extraordinaria difusión de aquella noticia, esta semana hemos conocido la sorprendente capacidad fonadora de Kosnik, un elefante cautivo desde su nacimiento en un zoo de Corea del Sur y que es capaz de pronunciar palabras como sí, no, hola e incluso repetir órdenes de sus cuidadores como túmbate o siéntate. Escúchenlo modular en coreano.
La doctora Angela Steiger, de la Universidad de Viena, ha estudiado el caso y se muestra perpleja de cómo el paquidermo es capaz de reproducir con bastante acierto el tono y timbre de la voz de los humanos con los que está en contacto, y lo hace mediante un truco ingenioso, introduciendo su trompa en el tracto vocal, redondeando su labio superior y adecuándolo a estos sonidos. ...2:41... Por si no lo habéis escuchado bien, vamos a repetirlo, Noel, por favor, porque esto es un elefante. Escuchemos. Y hace no tanto tiempo, Javier nos traía esta historia impresionante, la de la ballena. Ballena que intentaba comunicarse de alguna forma, ¿no, Javier? Ballena que estaba en una reserva en San Diego, en California, y que había sido investigada por la Marina de los Estados Unidos, que antes mencionaba Santi Camacho, y que sorprendió a propios extraños cuando de repente la oyeron parlotear, pues como la vamos a escuchar ahora. Bueno, es que por muchas veces que se escuche esto... Sí, de personaje de dibujo animado, ¿no? Totalmente. Tipo Bob Esponja, decíamos. Bueno, pues eso está pasando. ¿Qué demonios está pasando? Pues pasamos de una imagen bíblica como la del ojo en el cielo a otra que en el fondo también lo es, porque esto recuerda de alguna manera a esa serpiente que estaba en el paraíso y que hablaba con Adán y Eva, ¿no? Es como si de repente una serie de especies animales fueran capaces de mimetizar la voz humana en determinadas circunstancias. El caso de este elefante de Kosnik no es nuevo, porque cuando ya cumplió los 14 años, en el año 2004, ahora tiene 22, ya empezó a imitar el ruido de los camiones, es decir, camiones que entraban dentro del zoológico con otros animales o que escuchaba por la periferia del recinto donde él estaba recluido, llamaron su atención y él en momentos determinados comenzó a imitarlo. Y ahora dicen los especialistas que han tratado a Kosnik que probablemente es la soledad del elefante la que le ha obligado, de alguna manera, la que le ha motivado a, en fin, a pronunciar estas palabras, que son básicamente instrucciones que él recibe de sus cuidadores. Son frases elementales: siéntate, muévete, vete al fondo, en fin, este tipo de cosas que son las que él repite de manera mecánica. Dicen los cuidadores, aunque, en fin, sobre esto habría mucho que hablar, que él las repite sin saber muy bien a lo que se está refiriendo. Ya lo de siempre, ¿no? Sí, es un decir, poco... minimizar un poco cualquier elemento que pueda ser misterioso. También se decía que ningún animal podía hablar, ¿no? Sí, eso se decía. Ni siquiera hacer siquiera estos sonidos, ¿no? Ninguna... Hay una cosa que me interesa especialmente. Va a contarnos, Javier, un caso del que yo he oído hablar en su título, un caso mítico de parapsicología y animales. Así es. Sorprendente, de verdad. Yo creo que lo escuchéis, es un... algo traído del Arca de Noé, de los misterios, nunca mejor dicho. Pero hemos indagado últimamente, ¿verdad? Y esto sí que no lo sabía. Vamos a ver si me lo explicáis. Hay personas que se encargan de hablar con los animales. Es decir, hay una especie como de corpus de enseñanzas o de códigos. Ellos dicen que se encargan de escuchar el alma de los animales. ¿Quiénes son? Esta gente que entrevistarla, Sí, porque es muy interesante. Incluso en España tenemos personas que hacen este tipo de animal communicator, que es como se llama, ¿no? Los susurradores de caballos, por ejemplo, entrarían en esa categoría. Uh-huh. Son personas que, pues meditando, en cierta forma, estando en contacto con la naturaleza, tal y como estábamos antes, ya con toda la tecnología, pues se nos ha perdido el escuchar a la naturaleza, el escuchar a los animales. Estas personas viajan hacia atrás y parece que entran telepáticamente, según dicen, en conexión con algunos de esos animales, y estos animales le transmiten cómo quieren morir, si es que están a punto de morir, qué les pasa, porque se han roto una pata uno de los caballos, por ejemplo. Olga. Bueno, pero esto tiene alguna base racional o tiene. Vamos, si está esto ocurriendo. Esto tiene muchos estudios científicos detrás. Y además están utilizando muchas terapias, tipo flores de Bach, tipo color terapia con los animales, y parece que funciona. Bueno, imagino que el célebre y eminente zoólogo Richard Dawkins pondrá grito en el cielo, o otros etólogos que se han
de manado los sesos de investigar el lenguaje posible de los animales. Sí, esto pero... parece un poco esotérico así a primera vista, pero yo no sé si luego hay más de fondo. Me parece interesantísimo. Hay mucho de fondo. Y además hay una cosa que quiero agradecer, de verdad, porque es que yo creo que el fluir de la comunicación, este concepto de comunicadores animales de alguna forma, o estudiosos, surgió por un mensaje que nos enviaron, creo que fue al Facebook, y quiero agradecerlo, porque para que veáis que vuestros mensajes luego se convierten en investigaciones y llegan al resto del público. ¿Qué hay de esto? Pues fíjate que uno de los científicos que más ha investigado este asunto es un personaje que, bueno, que a Santiago Camacho le va a hacer saltar de la silla inmediatamente, que es John Lilly. John Lilly ha saltado. Claro, ha saltado. Aparte de, en fin, un médico importante y un investigador de la conciencia, uno de esos personajes que fueron muy controvertidos en los años 70-80 por haber inventado los famosos tanques de aislamiento sensorial, donde una persona se tumbaba y podía vivir toda clase de experiencias extrañas, que investigó mucho con el LSD y con otras drogas de este tipo de apertura de conciencia. Bueno, pues este personaje realmente... lo que le dio el paso para entrar en estos mundos fue una investigación sobre los delfines. Él estaba convencido, absolutamente convencido, de que los delfines poseían un idioma tan complejo como el nuestro, con el que ellos se comunicaban entre sí. Hizo miles de horas de grabación de los sonidos que articulan los delfines, tratando de encontrar un nexo de comunicación con ellos. Él era un apasionado de esto que se llama ahora la comunicación interespecies. Estaba casi convencido de que si lográramos sintetizar un lenguaje intermedio entre los chillidos de los delfines y nuestra manera de hablar, podríamos incluso llegar a filosofar, a conversar de conceptos como los de esta noche, sobre Dios o sobre tantas otras cosas, porque él pensaba que los delfines tenían una mente compleja, y fue de alguna manera el que acuñó esa sensación hoy universal. Seguro que si hacemos una encuesta recibiríamos respuestas positivas en ese sentido, de que los delfines efectivamente son los animales probablemente más inteligentes del mar, ¿no? Él fue el responsable de esa historia y llegó a publicar varios libros a ese respecto. Tanto es así, y fíjate el salto, qué curioso que es, que John Lilly terminó implicado en el proyecto SETI y terminó trabajando con Frank Drake en la famosa ecuación de Drake, convencido de que si lográbamos superar la barrera interespecie entre el ser humano y los delfines, lograríamos también comunicarnos con una civilización extraterrestre a futuro. Y ese salto hizo que dentro de los proyectos de investigación del proyecto SETI, él fundara una especie de suborden, digamos, o de club dentro de ese concepto que él llamó la Orden del Delfín. Que nos pone Noel Apocalipto, que parece el alarido de la naturaleza, una naturaleza evidentemente herida, y luego hablaremos de noticias que tienen que ver con eso, con cambios de comportamiento en animales. Ahora, yo fíjate, escuchando por ejemplo a Javier, me está dando cuenta a veces de la forma más sencilla, que es como uno se da cuenta de las cosas. Mira que son inteligentes los animales, mira que llevan milenios, millones de años de evolución, y parece que no hay un lenguaje, ni siquiera, si lo hay, es muy rudimentario por lo que vemos. Yo estaba escuchando el parlamento de nuestro amigo Javier y digo, ¿qué ha pasado? Conectándolo con lo de antes, ¿no? Nuestra mente humana, no somos muy conscientes, pero ningún animal sueña llegar ni el 0,1%. O sea, algo pasa en nuestra especie para poder hilar con lenguaje, conceptos, ideas y hacerlo de esta forma tan natural desde quizá el principio de la historia. No es algo muy raro. Pero dices, y esto me interesa mucho, que la técnica tiene mucho de espiritualidad y muchísimo del alma de los animales. No es algo más técnico, zoológico, ¿no? Es casi todo energético y telepático, así lo describen ellos. Es más, te ponen un ejemplo. Hay gente en España que hace estas cosas. Sí, hay gente en España que hace estas cosas y da cursos por toda España. Se dedica a ello y se dedica además a tratar animales. Animales, por ejemplo, que tienen algún problema, y ella, Olga Porqueras, aquí lo tengo, es la principal animal communicator que tenemos en España. Ha escrito libros, ha hecho DVDs y se dedica a dar cursos, ya te digo, por toda España. Ella dice que los niños, por ejemplo, si tienen este lenguaje con los animales. Me lo imaginaba. Cuando vemos hablar a los niños con los animales, que en teoría no se están entendiendo, ¿verdad? Ninguno, ni el bebé, cuando sí, claro, en teoría balbucea palabras, y el perro que parece que va a su aire y que ni escucha al bebé, o cuando vemos a un bebé hablando con un árbol, con objetos, con
pues dice que hemos perdido esa capacidad. ¿Qué temazo intuyo en todo esto? Sí, sí, en los cuentos infantiles los animales hablan, ¿eh? No, exactamente, y los niños los entienden. Pues esa capacidad que hemos perdido, que cuando nos hacemos mayores ya perdemos por completo, de entender, saber escuchar o intentar oír a nuestros animales de compañía, por ejemplo, se pierde por completo, pero los niños lo siguen conservando. Me estoy quedando perplejo porque es un universo que yo no conocía y que incluso ha llegado a nuestro país, que mira que eso es difícil, ¿eh? Sí, y hay gente, ya te digo, que está haciendo estos cursos como, por ejemplo, ayudando a sus animales de compañía, ayudando a sus perros cuando estos tienen un cáncer a superar esa enfermedad de determinada forma, si es que es un cáncer que se pueda superar. También con otra cosa que se llama Heilding, que es como masajes energéticos que se dan a esos animales. ¿Y hay especies? Sí, bueno, hemos entrevistado... Intentando, Iker, entender. Mira, esta chica, por ejemplo, dice que intenta ayudar a los animales a morir. Porque les pregunta, ¿quieres que te pongamos la inyección cuando ya no hay nada que hacer con ellos? ¿O quieres que llegue tu día? Y que la contestan. Ella sabe que contestan, que el perro dice, no, yo quiero acabar ya de sufrir, pero en mi casa, no quiero morir en el veterinario. Quiero estar acompañado de mis seres queridos. Pero vamos a ver, ¿y hay alguna especie, por lo que intuyo parece que se habla mucho de perros, ¿no? Pero que tiene esa mayor facultad. Ella dice que habla, en teoría, con los animales en sí, porque sale con caballos, con gatos, con perros... Bueno, ¿esto es un delirio o algo más? Vamos a intentar descubrirlo. Desde luego, con todo el respeto, me parece abrir una punta del iceberg increíble. Y te pediría, Javier, por favor, ya que estamos en la recta final, que nos contase esa historia increíble. Pues tiene que ver un poco... Un periquito, un ave. Exacto, tiene un poco que ver con lo que estaba diciendo Carmen, el trasfondo espiritual de esta historia, si es que realmente lo tiene. Ha habido en los anales de lo paranormal un caso que se ha comentado mucho, sobre todo en España y sobre todo gracias a Germán de Argumosa, porque es uno de esos casos que, de confirmarse, demostraría que los animales en determinados momentos pueden tener incluso facultades mediúmnicas. Nos tenemos que retrotraer a la Navidad de 1970, cuando el matrimonio Bonda Marós compra un periquito para su hija Bárbara, es una adolescente, y a ese periquito lo llaman Buchi y se convierte en uno más de la familia. Bueno, el caso es que Bárbara muere por problemas médicos a los 13 años, muere muy joven, y el periquito comienza a hablar a partir de ese momento. Antes no había dicho una sola palabra, los periquitos en ocasiones, bueno, pueden hablar, pero hasta la muerte de Bárbara no había articulado palabra. Comienza a hablar con una voz muy grave, como masculina, dando mensajes, diciendo que yo soy Bárbara, ¿no? Hablándolo en esa terminología, o cosas más surrealistas. Yo soy Bárbara y es comprensible para la familia. Es comprensible para la familia, pero es que lo curioso de este asunto, a diferencia de, por ejemplo, los loros, que a veces cuentan cosas sin venir a cuento, este periquito parece que respondía a las preguntas de la familia, como si hubiera una especie de diálogo sencillo, básico, en el que la familia podía preguntarle por su estado, por dónde estaba, y el periquito iba contestando con un vocabulario que no es propio, desde luego, de la memoria de un ave y que superaba con mucho lo que un periquito, en fin, puede almacenar normalmente en su cerebro. El asunto es que comienza incluso a profetizar cosas, ¿no? La abuela se va a caer, o el vecino, el señor Gunther, va a tener un problema con el coche. Cosas de ese estilo que hacen que el periquito se convierta, primero en un consuelo para la familia, pero inmediatamente después en una atracción para todo el mundo. Esta noticia, la noticia de la existencia de este periquito, llega en la primavera de 1973... a oídos de Konstantin Raudive, el famoso padre un poco de la investigación moderna de las psicofonías, que decide crear una pequeña comisión de investigación, ir a la casa de los Bonda Marós y colocar micrófonos para tratar de grabar como sea a este periquito. Bueno, Germán de Argumosa, que como sabes ha tenido muchas intervenciones también delante de estos micrófonos, pero también delante de otros muchos, hablando con Juan Antonio Cebrián hace algunos años, le contaba cómo Konstantin Raudive le llamó, le llevó a esa casa y él pudo presenciar, siendo parte de ese comité de expertos, lo que allí estaba sucediendo, y lo contaba así. El periquito se movía en la habitación. Allí estábamos un grupo de parapsicólogos de diversos países, todos invitados por el doctor Raudive, Konstantin Raudive.
Pues bien, teníamos magnetófonos por todos los sitios para que en el momento en que este animal hablase, recoger las palabras. Pero de todo aquello, de cuanto yo observé allí, les puedo asegurar que a mí lo que más me impresionó, por las consecuencias terribles que podía tener aquello para aquella señora, era cuando de vez en cuando le ponía comida en sus labios y el periquito iba a comer en los labios de la señora Fontanarros. Y es que para ella, ese periquito, cuando hablaba, quien hablaba era su hija muerta. Germán de Argumosa tuvo una ocurrencia que después el propio Constantín Raudive le aplaudió, en fin, entre sobrecogido y extrañado, ¿no? La ocurrencia que tuvo fue que parece que este periquito cuando hablaba se quedaba como muy quieto, en fin, muy, muy estático, así que Germán no dudó en echar mano a su bolsillo, sacar su encendedor y, encendiendo la llama, pasarlo por delante de los ojos del periquito. Las extrañas ocurrencias de Germán. Sí, el periquito no se inmutó, pero mira, lo contaba así Germán. Cuando le pasé la llama, se la aproximé bastante. Por cierto, que en aquellos momentos miré la cara de la señora Fontanarros. Estaba angustiada, pensando que podía quemarle con la llama. Pues bien, cuando le pasé varias veces por delante de la llama, aquel animal no se inmutó. La conclusión a la que llegó Germán, y que de alguna manera aplaudió también Constantín Raudive, es que el periquito estaba en una especie de trance cuando hablaba, que no, que en fin, no estaba en el estado normal de conciencia que debería tener un ave de esas características cuando habla, o un loro, por ejemplo, normal cuando habla, que en fin, que no es que esté en trance, sino que en un estado normal pues te dice estas cosas, ¿no? Aquel periquito, según Argumosa, no. Lo curioso de ese asunto es que en 1974, cuando las investigaciones ya habían avanzado bastante, el periquito anunció que Constantin Raudive se iba a reunir con sus antepasados. Y al poco tiempo, Raudive falleció. Desde luego, Javier Sierra ha viajado a lo más bizarro y arcaico de la historia de la parapsicología española. Absolutamente. Absolutamente, Javier. O sea, como no hay otra forma. Para poner colofón y guinda a una historia tan extraña, pues ahí va Germán Argumosa, el periquito de Hamburgo. La gran pregunta es...